Hay enfermedades, tal vez más de las que uno podría imaginarse, enfermedades de las que nadie se muere, pero con las que quien las padece ha de vivir mientras exista. Son enfermedades unas más complicadas que otras, otras unas más incómodas que otras, en fin. Son enfermedades de las que no se conocen causas específicas ni tampoco formas de curarlas. Enfermedades que no tienen cura, que no lo matan a uno, pero que ahí están. Y un caso de esos es la enfermedad de Parkinson, que es el tema de esta tarde aquí en Parihueleando con vos. La conversación del final de la tarde en Telemedellín, así que bienvenidos una vez más, feliz lunes, feliz semana para todos. Sean ustedes bienvenidos, como dije, Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar conectados con nosotros en Parihueleando con vos, su consultorio, el consultorio de Telemedellín a las 4 de la tarde. Como siempre, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Aquí hay un parque, hay unos contenedores donde usted puede venir a almorzar, a tomar el algo, un parque para caminar, para disfrutarlo con sus hijos, totalmente gratuito. Este parque es suyo. Hay un parqueadero gratuito también y lo invitamos a que use el sistema de transporte masivo. Puede venir también en el metro. La estación más cercana es Estación Poblado. Y le recordamos que mañana es el día sin carro. También les quiero dar, por ejemplo, estos datos. Se estima que 10 millones de personas son afectadas en el mundo por esta enfermedad, por Parkinson. Resulta que estas estadísticas son del 2016, del año 2016, y salieron en una publicación en Estados Unidos, en la publicación de la enfermedad de Parkinson y epidemiología. Aquí en Colombia se estiman 220 mil personas. Esta estadística sale del 2003 de la revista Panamericana, también de estudio neuroepidemiológico. Bueno, vamos a hablar de esta enfermedad que es crónica, que posiblemente vaya avanzando de un nivel y se vuelva más aguda. Lo más importante es que las personas en condición de Parkinson tengan las alertas y entiendan que lo tienen a tiempo para saber cómo van a trabajar con sus familias, qué pueden hacer. De eso vamos a parihuelear hoy con ustedes. Y por eso nuestra línea telefónica es 268-6033. Pero no vamos a empezar a parihuelear sin antes escuchar las Luis Efemérides. Las Luis Efemérides. Hoy es 23 de abril de 2018. Es el Día Internacional del Libro. En Colombia es el Día del Idioma. Es el Día Internacional del Libro establecido por la UNESCO como conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha, en 1616. El nacimiento de William Shakespeare en 1564. Y la muerte del escritor inca Garcilaso de la Vega, peruano, en 1616. Hispano-peruano realmente. Mire, el 23 de abril de 1516, esto es curioso, en Alemania el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que establecía qué se entendía por cerveza. Es curioso eso y lo traen, vienen las efemérides que se destacan. Hoy 23 de abril. No nos haga antojar porque hoy se está haciendo calorcito, entonces de Sí, pronto nos da ganas de calorcito. cerveza y no de Muy café. bien. Sí. Mire, en 1976, el 23 de abril, en España se inaugura el Premio Cervantes de Literatura con motivo del Día Internacional del Libro. En 1855, el 23 de abril, nació Marco Fidel Suárez,
presidente, escritor, presidente colombiano entre 1918 y 1921. Ahí tienen, señores. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Comencemos entonces presentando a nuestros invitados del día de hoy. Le digo, Luis, le sugiero que entonces presento yo uno y después usted presenta a nuestra otra invitada. La primera invitada, Lidia Amparo Álvarez, fisioterapeuta con especialización en gerencia de IPS. Ligia, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, muchísimas gracias por esta gran invitación a celebrar el mes del Parkinson. Abril es el mes del Parkinson y el 11 de abril es el Día Internacional del Parkinson. Muchísimas gracias. Y tenemos a Aide Mejía. Aide, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias por la invitación. Aide, a usted y a Natalia. Aide es paciente de Parkinson y es fundadora de Fundalianza, la fundación que beneficia a quienes padecen esta enfermedad aquí en Medellín. A ver, empecemos por ahí. ¿Cómo funciona Fundalianza? ¿Dónde queda? ¿Quiénes pertenecen a esta fundación? Ligia Amparo. La fundación fue creada en el 2006 por las hermanas Mejía, que son tres hermanas que han sufrido Parkinson desde los 12 años. Llevan ya más de 45 años con el Parkinson. Les surgió la idea de ayudar las personas que tengan Parkinson, porque son personas muy solas, muy encerradas en su casa, sin ningún aliciente, con muy poco aliciente. Entonces, en el 2006 crearon la fundación con el nombre del tercer gen, que es lo que ellos tienen, que fue por lo que les dio a ellos el Parkinson, que se les dañó el tercer gen. A los 3 años llegó otra persona con Parkinson muy inquieta y constituyó, las llamó para unirse y constituir Fundalianza. Entonces ahí es cuando nace la fundación jurídicamente. Ya estamos registrados en Cámara de Comercio. Funcionamos con 9, 10, 11 voluntarias que somos las que estamos ahí pendientes de ellas, de que funcione totalmente muy bien. Aide, usted lleva 45 años con la enfermedad. Díganos, ahorita la veíamos muy positiva, ella llegó supremamente alegre, se quedó con nosotros y nos decía, es que teníamos que fundar, hacer esta fundación porque necesitamos ayudarle a otras personas y tenemos que entender que esto es una condición, pero que podemos vivir con Parkinson. Sin embargo, es una enfermedad complicada. Ahorita le decían, paso largo, Aide, para que no te cayeras. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de tu enfermedad? Bueno, primero, la enfermedad fue, siempre ha sido difícil todo el tiempo porque uno se va acostumbrando a cierta situación y de pronto le aparece otra. Por ejemplo, como yo a los 12 años no tomábamos medicamento porque éramos muy jóvenes y los doctores no habían medicado nada porque supuestamente era de las personas adultas, entonces no se atrevían a diagnosticarnos. Pero después ya nos diagnosticaron, entonces ya, después de tanta rigidez, ya nos medicaron, entonces empezamos a tomar el medicamento y ya nos empezó a ser más relajadas, a caminar más normal, entre comillas, pues normal. Pero después con el tiempo del medicamento, le dábamos la disquinesis, la bailarina que le hicimos nosotros, los movimientos. Le hicimos la bailarina porque nos movimos mucho todo el tiempo, entonces bailamos todo el tiempo. Entonces ya después de que está acostumbrado a una situación, llega a adaptarse a otra. Y después llega que se cae uno mucho, que se le torce el pie, que la voz se le pone más bajita. Son muchas cosas. Pero, a ver, ¿qué es el Parkinson? Y en el caso de ellas, por ejemplo, por lo que veo, es como un caso hereditario, ¿no? Sí, es una mutación. Es una mutación en el sexto gen. Que por eso fue que decidimos poner el grupo de apoyo sexto gen al principio de la fundación. Era el grupo de apoyo sexto gen. 3 años estuvimos así y después ya vino Fundalianza. Parkinson
es una enfermedad que se tiembla, tiene rigidez, es lenta también. Todos los Parkinson son diferentes. Aunque tengamos la misma situación, somos distintos. Ningún Parkinson es igual, porque a uno le falta el olfato, a otros se les pierde la voz, son muchas situaciones diferentes. Entonces son distintas. Ligia, expliquemos también el Parkinson desde usted como fisioterapeuta, ¿qué es? Porque eso afecta al sistema nervioso, pero también afecta muchísimos otros órganos. El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso central que se pierde la dopamina. La dopamina son neuronas que nos permiten los movimientos voluntarios, sin que yo tenga que pedirle permiso al cerebro de llevar la mano allá, hacer lo que yo quiera. Entonces se va perdiendo la dopamina y llegan los movimientos involuntarios o anormales. Entonces son neuronas que se van perdiendo, entonces hay que medicarlas para que vuelvan a retomar esos movimientos voluntarios y no se pierdan del todo. Pero venga, en el caso de Aide, a ella se le mueve involuntariamente el brazo. Sí. Pero también puede hacerlo voluntariamente. También puede hacerlo voluntariamente, porque la dopamina no se pierde totalmente. Uh-huh. Ahí se va perdiendo poco a poco, son unas neuronas que se van perdiendo en la sustancia negra, se llama la sustancia negra, que es la que produce la dopamina. Donde está la dopamina, entonces ahí es donde se va perdiendo lentamente. Entonces ahí es donde aparecen los movimientos. ¿La dopamina anormales. Es qué y qué la produce? La dopamina se produce en el mesencéfalo, son neuronas, y las neuronas que se unen y se generan para crear esos movimientos, pues que sean voluntarios y sostenidos, que no se vayan a la loca como ocurre en el Parkinson, que ocurren esos movimientos tan desordenados porque se va perdiendo la dopamina, que son esas neuronas. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Estábamos hablando del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Si de pronto usted tiene la enfermedad y quiere preguntarnos, consultarnos, pues este es su consultorio. También estamos hablando entonces con Ligia, que es fisioterapeuta, y Aide, que tiene una fundación de Parkinson y que además es paciente de Parkinson. Ligia, ¿cuáles son entonces esos primeros síntomas, esos síntomas de alerta que nos hacen remitir donde un médico a revisar que de pronto tengamos a la enfermedad para que podamos atacarla a tiempo? La enfermedad empieza generalmente por un solo lado. Empiezan a temblar, a caerse, a perder el equilibrio, pierden el olfato, empiezan a escribir más pequeño, a hablar más pasito, se les va afectando todo. Entonces, generalmente muchas personas empiezan a temblar, tengo Parkinson. Entonces, esto van donde un neurólogo, y el neurólogo es el que decide, según sus exámenes, sus pruebas físicas, si es Parkinson o si es otra enfermedad. Si es un temblor esencial que puede ocurrir por alguna medicina, o si es un parkinsonismo, que generalmente es por medicinas psiquiátricas, por el trago. Entonces puede afectar el sistema nervioso central. Entonces, cuando es Parkinson, el neurólogo es el que dice, y el que con sus exámenes dice qué medicina, qué se toma para el Parkinson, si es Parkinson. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando de la enfermedad de Parkinson con Ligia Amparo Vélez, fisioterapeuta, y también con Aide Mejía, fundadora y paciente de esta enfermedad. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Enfermedad de Parkinson, ese es el tema del que estamos conversando hoy aquí en Parihueleando con vos. Así que bienvenidos todos. A ver, Natalia, ¿hay alguien en la línea que usted recibirá mientras yo reparto tinto? ¿Ustedes quieren tinto? Ay, sí, por supuesto. Sí. Bien, y usted ya, vea, usted ya lo tiene allá. No, a mí me falta otro poquito. Ah, bueno. Hoy necesito sobredosis. Bien. Muy buenas tardes, Nancy Alzate, desde Guayabal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Adelante, ¿tiene alguna pregunta? ¿Nos quiere contar alguna experiencia? Sí, claro. Mi mamá tiene 81 años. Hace más o menos 5 años, después de una cirugía, le quedó la mano derecha muy, muy temblorosa y el médico dice que es Parkinson. Por favor, ustedes me ayudan con esa inquietud. Muchísimas gracias. Doña Nancy, muchas gracias a usted por parihuelear con nosotros. Aquí le van a dar una recomendación, pero es importante que tenga un seguimiento médico, que de verdad consulte. Un abrazo para usted, doña Nancy. Adelante, Ligia. Como dice Natalia, es muy importante consultar. El médico, el neurólogo, es muy importante consultar con neurólogo porque él es el que determina si es Parkinson o no. Puede ser que se le afectó con la cirugía, cualquier otra cosa. Entonces, el neurólogo determina si es Parkinson o no. Hay que hacer mucho ejercicio en casa, fortalecer esos miembros superiores, esos miembros inferiores, caminar, movimiento, mucho movimiento para evitar todos esos movimientos anormales que se presentan. Como dije ahorita, puede ser un temblor esencial por las medicinas que tomó o un parkinsonismo, pues hay muchos factores que hacen temblar. ¿Ustedes reciben a las personas en la alianza, en Funda Alianza, en la fundación, primero con un, pues que primero que los haya recibido el neurólogo y que diga si tiene Parkinson, o por ejemplo una persona como la mamá de doña Nancy podría ir sin ir donde el neurólogo y de pronto trabajar con ustedes este problema, esta afección que tiene en su mano? Lo importante sí es ir con el Parkinson, porque es para las pacientes con Parkinson, pero varias personas con estos problemas van y se les enseñan a hacer los ejercicios, porque allá hacemos pintura que mejora mucho la motricidad fina. Hacemos yoga y hacemos baile. Entonces, todas estas personas, se mejora mucho los movimientos con todas estas terapias. Popularmente, hay la creencia de que este tipo de enfermedad, muchos no saben cómo se llama. Y otras cosas, popularmente, y pido disculpas por ello, pero vulgarmente le hemos llamado mal de San Vito. Usted sabe eso. Nuestros abuelos le decían mal de San Vito porque no se sabía cómo se llamaba. A cualquier temblor le decían, ¿tiene mal de San Vito? El nombre viene de James Parkinson, un inglés que fue el primero en determinar características y una investigación pues profunda y digamos oficial científicamente sobre esta enfermedad. Por eso es que se llama Parkinson. Y por eso el 11 de abril es el Día Internacional del Parkinson, porque James Parkinson nació un 11 pero entonces, de abril. Yo le iba a preguntar, es que popularmente se cree que esto solo le da a las personas que tienen una edad avanzada, a los viejitos, ¿cierto? Pero vemos, por ejemplo, el caso de Aide y las hermanas que les dio a muy temprano, a los 12 años. Sí, señor. Ya hay Parkinson infantil. Hay una paciente que va a la fundación que le dio desde los 4 años. Hay personas muy jóvenes, 30, 45 años. Entonces, se decía que después de los 60 daba Parkinson. Entonces, por eso, a las hermanas Mejías, al principio no les trabajaban el Parkinson porque como eran niñas, ¿cómo les va a dar Parkinson a unas niñas? Ya empezaron a observar que se está dando Parkinson en personas muy jóvenes.
Aide, ¿cuáles fueron sus síntomas? Porque entonces reconozcamos los síntomas en una persona joven. De pronto una persona con edad se lo van a entender muy rápido, pero usted siendo una niña, cuando era una niña, ¿cuáles fueron sus síntomas? Realmente fueron iguales, porque a mí se me contraía el pie izquierdo hacia adentro. De hecho, me quedó un poco como encorvado, como torcido. Le temblaban, las dos manos me temblaban y después perdía la rigidez de los músculos. Se le ponen a uno muy tenso, mejor dicho, se ponen como palo, mejor dicho. Y después se pierde el equilibrio. Yo cada rato me le caía a mamá. Yo, lo importante es que nosotros no nos quedamos sin hacer nada. Y mamá, yo barría, entonces me barría normal. Cuando una vez se me devolvía tres, me caía encima de las matas y mamá estaba muchísimo a acabar con las maticas. Sí. Pero la verdad era porque se preocupaba por mí. Ella decía eso, pero era por molestar, pero realmente era preocupada por mí y por mis hermanas. Que lo bueno fue que ella no nos hizo nada, eso es lo bueno. Yo la he visto, venga, yo la baño, no. Hasta donde podamos ser. Sí, por ejemplo, uno se tiene que llegar a vestir, porque si a uno le hacen todo, ahí sí lo tuyen del todo. Porque es parte de la motricidad. O sea que hay que dejarlos ser autónomos, hay que dejarlos pintar, sí. Hay que dejarlos caminar, hacer las cosas de todos los días para que entonces no se vuelva más avanzada la enfermedad. Con la rigidez muscular, por ejemplo, usted, Ligia, ¿qué le recomienda a las personas que hagan? Cuando estoy con rigidez, hay que estirar mucho los músculos, tratar de que el acompañante le ayude a hacer ese estiramiento para que los músculos se vayan relajando y hacer masajes. Sobre todo, uno en la casa pues dice, no, yo no sé hacer masajes, pero el músculo con las manos, uno masajeándolo, él va tomando su tono normal. Una vez al día, dos veces al día, una persona con Parkinson, ¿cuántas veces debe hacer estos estiramientos y el masaje? Eso, no, es que el movimiento debe ser, pues, no todo el día porque los músculos se cansan, al menos una vez al día hacer ejercicio, caminar, mover las manos, mover todas las articulaciones y los músculos. Pero cuando está rígido es que el paciente se siente como un palo, entonces ahí es cuando viene el cuidador y le ayuda a que se relaje un poquito y se relajen un poquito esos músculos. Estas personas, en el caso de Aide y las hermanas, por ejemplo, a ver, ¿pueden trabajar, pueden hacer deporte o hay casos en los que se considera que la persona está en situación de discapacidad o cómo? Hay personas que llegan a estar en situación de discapacidad, pero generalmente son autónomos. Sí. Por ejemplo, Aide y sus hermanas cocinan, arreglan la casa, ellas son las que están en su casa, Aide es la que cocina, la que hace el almuerzo, pues con un cuchillo son súper peligrosas. No se le acerque, pero cocina muy rico. Barren, trapean, mantienen esa casa impecable. En la fundación tenemos abogados que trabajan todavía, tenemos arquitectos. Gloria Willis es una paciente que es una decoradora espectacular y hace unos arreglos hermosísimos, que entonces todos trabajan y hay unos que trabajan, hay otros que llegan a la situación de discapacidad, que ya no pueden mover sus manos, que ya hay que ayudarles mucho, pero hay que no contemplarlos mucho ni hacerles todo para que ellos no se vuelvan discapacitados, en situación de discapacidad muy rápido. Pues, sí, muy rápido. Ligia, tengo aquí, por ejemplo, que se presenta también bradicinesia, lentitud de movimientos voluntarios y automáticos. Entonces, ¿qué deben hacer los pacientes? ¿Cuál sería su consejo para que tengan unos mejores movimientos? Entonces, la bradicinesia es, ellos les da mucha lidia arrancar la marcha, son pasos muy cortos y muy temblorosos, entonces tienen que no tener obstáculos, puertas grandes y, como yo le decía ahí de al principio, paso largo, son órdenes muy firmes, claras,
para que ellos, porque ellos con esas órdenes arrancan fácil, y tener espacios muy amplios, no tener en la casa mesitas, mucho adorno, porque eso les permite caerse. A ellos aparece un obstáculo y ellos ahí mismo se congelan. Eso se dice congelamiento. Entonces se pueden caer. Tienen anomalías posturales. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué les recomienda a usted? Entonces, el cuidador debe de estar muy pendiente, porque ellos tienden a tirarse mucho para adelante, la cabeza gacha. Entonces, se les queda así. Si uno está con la cabeza gacha todo el día, se le queda la cabeza. Entonces, el cuidador es el que tiene que estar pendiente. Y el paciente, no enojarse con el cuidador, porque usted es muy cantaletosa, usted me echa mucha cantaleta, me está diciendo mucho que enderece la cabeza, que enderece la espalda. Entonces, hay que tener paciencia, tanto el paciente con el cuidador como el cuidador con el paciente. Tratarlos con mucho amor. El amor es importantísimo, porque entonces, ay, tan cantaletosa, no, hay que hablarles con mucho amor y hacerles saber que es por su bien. Y Amparo, a ver, no se conocen causas, pero sí hay síntomas. ¿Esos síntomas podrían permitir una prevención o una preparación para hacer menos difícil la situación de la persona? Cuando empiezan a aparecer los síntomas, entonces, o se caen, o hay temblor, entonces es mejor ir donde el neurólogo para enseñarles a manejar la enfermedad. Que les diga si es Parkinson, las personas se derrumban, la familia se derrumba, es muy traumático al principio. Pero entonces empiezan, el neurólogo siempre les va a decir mucha terapia, mucha terapia, mucha terapia. El movimiento recupera movimiento. Entonces, si usted hace mucho ejercicio, es autónomo en sus cosas, eso psicológicamente le va ayudando a que no es una enfermedad tan traumática, porque yo lo sé manejar. Pero si yo me quedo en la casa, pobrecito de mí, yo ya tengo Parkinson, venga, hágame esto que yo ya no puedo. No, es que yo no soy un enfermo, yo soy una persona en situación de que tengo Parkinson, pero yo puedo hacer mis cosas de la mejor manera. Estamos aprendiendo a manejar una enfermedad, la enfermedad de Parkinson. Tenemos aquí también el ejemplo de Aide, que es positiva, que sale a luchar también por muchísimas personas que tienen Parkinson, y estamos también hablando con Ligia, que es fisioterapeuta. Estamos paribueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto se llama Parihueleando con Vos, Telemedellín, de 4 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Y hoy estamos conversando sobre la enfermedad de Parkinson. John Jairo Cardona en Sabaneta. Buenas tardes, John Jairo. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Adelante, hombre. La pregunta es, por parte de mi mamá, de 14 hijos, salieron 4 con más de Parkinson, incluyendo mi mamá. De los 4 ya murieron 3, incluyendo mi mamá. Y la pregunta específica es, nosotros somos 9 hijos. ¿Es necesario que si hay forma de que nos hagan algún estudio para ver si esta enfermedad es hereditaria? Bien, John Jairo Cardona en Sabaneta. Ligia Amparo. Usted tiene un factor muy hereditario, como el de las mejillas. De 8 hijos, fueron 4 hijos con Parkinson. Entonces, hay una parte hereditaria muy importante en la SIU,
en la sede de investigación de la Universidad de Antioquia, con el doctor Francisco Lopera, se hacen estos estudios de la parte de herencia del Parkinson. Aide, 45 años con esta enfermedad, ¿cómo has manejado el equilibrio? ¿Cómo es que no te da miedo de pronto salir, no caerte? Pero me imagino que han sido muchos los accidentes. Desde niña pues lo hacías incluso barriendo, trapeando, pero entonces ¿cómo lo manejas? Pensemos en las personas que de pronto no han ido a la fundación y que necesitan saber en este momento cómo seguir caminando. Bueno, primero uno siempre, como siempre nos hemos caído, aprendimos a manejar la situación. Cuando tenemos tanta bailarina yo la comentaba ahora a Luis Alirio, que a nosotros nos operaron porque teníamos movimientos mucho más fuertes que este. Sí. Nos movíamos mucho más, entonces nos operaron. ¿Y los operan de qué? Pues, del Parkinson. ¿Pero en dónde? ¿En el cerebro? Le ponen a uno un electroestimulador en el cerebro, le ponen dos electrodos en el cerebro que van acá y le ponen a uno como especie de marcapasos. Entonces es el electroestimulador. Entonces, pues como uno ya con el movimiento, pues se maneja más el fácil del equilibrio, porque usted lo controla, pero sin embargo siempre se cae. Y como ahorita ya estamos operadas más quietas, perdemos más el equilibrio. Pero pues, porque tanto puede estar uno por ahí parado en cierta. Por ejemplo, estar parado al aire mucho rato porque se va de para atrás. Pero entonces la idea es ponerse donde esté algo que lo respalde a uno, junto a algo que no tenga que, algo que esté firme, y aprender a caer. Van aprendiendo a caer, a poner las manos. A poner las manos. Si tiene alguna cosa, suéltela, porque si no, se le cae. Sí, señora Ligia, ¿tienes algo para complementar? Sí, en las casas deben de tener muchas barras de seguridad para ellos pegarse en, lo que yo les decía, que no tener obstáculos, tapetes, nada de tapetes, siempre estar pegado y siempre estar como cerquita de una pared o con alguien. Sí. Si yo me caigo muy fácil, entonces es mejor ir acompañado de alguien que siempre sepa manejarlo. Por ejemplo, Aide siempre va de gancho de la persona. Si uno la coge, más fácil se le cae a uno. Entonces, si ella lo coge a uno, se siente más seguro y camina más. Y con la orden, paso firme, largo y firme. Sí, entonces, y no salir solos. Los obstáculos es lo peor para una persona con Parkinson. En la información que uno encuentra sobre la enfermedad de Parkinson, hay como un común denominador. Y es que las personas que la sufren padecen a la vez de momentos depresivos bastante fuertes. ¿Eso ocurre en todos los casos? ¿A ellas les ocurre? La depresión, es que la aceptación de la enfermedad es una etapa muy fuerte. La medicina puede causar esos problemas de depresión, porque hay alucinaciones, hay muchos factores adversos que produce la medicina. Entonces, y de todas maneras, sintiéndome que no estoy en todas mis facultades, entonces eso crea depresión. Por eso se le hace la invitación a las personas de que busquen los grupos de apoyo. Sí. En Medellín, Fundalianza. La gente llega a Fundalianza muy derrumbada, se sienten solos, se sienten deprimidos y llegan allá, se convierten en una familia y tienen un sentido de pertenencia grandísimo y ya la gente sabe manejar, el cuidador sabe manejar el paciente, entonces van saliendo a flote de esos problemas de depresión. Cuando hay esta enfermedad, cuando la persona tiene esta enfermedad, también hay trastornos del sueño. Entonces, ¿qué deben hacer las personas con Parkinson? El trastorno del sueño es muy normal. Entonces, hay que consultar al médico a ver si tiene que ser medicado, porque es que hay personas que no duermen. O si toman alguna medicina, al otro día son dormidos todo el día. Entonces, esa parte de la medicina sí debe de ser por un médico.
Hacer ejercicio, el ejercicio los cansa y les mejora su actividad física, entonces pueden dormir mejor. Ay, ¿de qué hizo? ¿Usted tuvo trastornos del sueño? Sí, tengo un poquito de trastorno, pero yo tengo una ¿cómo se dice? Un truquito. Un truco, eso es lo que queremos que nos cuente aquí en Parihueleando con vos para que lo compartamos con mucha gente. Que me acuesto tardecito y te ya duermo derecho. Ah, bueno, listo. Porque es que me acuesto temprano, me empiezo a dar vueltas y no me duermo, entonces me canso más en la cama y es más aburridor. Entonces, pero yo me acuesto tardecito, por ahí a la 1 y me levanto a las 8:30, o más temprano, así que madrugar. Y nosotros nos subimos de depresiones. No sé si será porque somos Parkinson juvenil o qué, pero normalmente a nosotros no nos dio. Pues. Muchos podrían pensar que quien tiene la enfermedad de Parkinson pierde sus facultades mentales, la memoria, la capacidad de leer, de conversar, de recordar, pero no es así, ¿cierto? Son personas muy lúcidas. El Parkinson es solo afecta la parte física, afecta la parte mental, pues para personas muy mayores, pero es muy poquita la probabilidad de que se afecte la parte mental. 268-60-33, estamos parihueleando con vos y estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Posiblemente usted tiene preguntas o de pronto nos quiere contar su experiencia. Veo yo aquí también que podemos tener, la persona que tiene Parkinson puede tener falta de enfoque visual, pero eso lo puede tener cualquier persona por otra enfermedad. Entonces, ¿cuándo se debe preocupar uno? ¿Cuándo empiezan los temblores? Pues es que vienen, la enfermedad de Parkinson siempre generalmente empieza por una parte del cuerpo, por un solo hemicuerpo. Entonces, esa parte es muy de los temblores cuando uno consulta, y cuando consulta uno pues por los problemas de los ojos o que no estoy enfocando bien, entonces ahí sí, generalmente la gente no consulta por eso al neurólogo, consulta más bien al oftalmólogo, entonces ellos son los que como un grupo interdisciplinario lo mandaría para donde un neurólogo si ve que no es parte oftalmológica. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando con Ligia Amparo Vélez, fisioterapeuta, y también con Aide Mejía, fundadora de Funda Alianza, una fundación que trabaja por las personas de Parkinson. Aide también tiene Parkinson. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando con Ligia Álvarez, fisioterapeuta, y también con Aide Mejía, quien es paciente de esta enfermedad y también fundadora de Funda Alianza, la Fundación Colombiana de Parkinson. Estamos hablando sobre todo de cuáles son los cuidados que debemos tener con un paciente en condiciones de Parkinson, cómo los acompañantes los deben apoyar. Hemos dicho, por ejemplo, que es importante que las personas que tienen esta condición sigan siendo autónomas, que se vistan, que sigan comiendo solas, que no las dejen sin hacer nada, que puedan pintar, por ejemplo, mandalas, nos decían ahora, hacer yoga, estiramientos. De eso hemos estado parihueleando con vos y continuamos aquí parihueleando y los esperamos en nuestra línea telefónica. Nos pueden llamar al 268-6033, 268-6033. Y alguien me escribió y me decía, tengo Parkinson y una de las problemáticas, por ejemplo, es la deglución, se me dificulta, ya no puedo comer, todo tiene que ser líquido. Entonces, ¿qué más podemos hacer con estos problemas digestivos que se le presentan a una persona que tiene condición de Parkinson? Bueno, para evitar problemas de deglución hay que hacer muchos ejercicios de la cara, de la lengua. Por ejemplo, voy a hacer unas morisquetas
que es muy importante que las personas las aprendan a hacer delante de un espejo, que eso es muy ridículo, que estoy haciendo cosas muy ridículas. No, pero por ejemplo, sacar la lengua larga. Larga, lengua larga, bien larga, sí. Al lado hacer estiramientos, estiramientos para atrás del cuello, hacer morisquetas, porque es que se les pone la, la cara de máscara, que es que no, yo estoy muy feliz, no, pues no, no expresan nada porque los músculos de la cara no se les mueve. Entonces tienen que hacer, por ejemplo, la lengua en los cachetes. En los cachetes, llevarla adelante, atrás, hacia el paladar. Entonces, estos ejercicios son muy importantes para evitar problemas de deglución. Cuando ya tengo problemas de deglución, es llevar la cabeza atrás y no dar comidas tan líquidas, sino más bien como compotas. La sopita en compotica, la fruta en compota. Entonces, no cosas muy sólidas para evitar que se broncoaspiren las personas. Que sea comida mucha fibra para evitar los problemas de digestión, por ejemplo, la ciruelas pasas, una compotica de ciruelas pasas. Hay unos pacientes que nos dan trucos, que por ejemplo hay un paciente que nos dice, yo en ayunas me tomo una cucharadita pequeña de aceite de oliva y eso me ayuda a evacuar muy bien. Entonces son trucos que no son de médicos, pero que a los pacientes les ha funcionado. Entonces, todos esos truquitos, los pacientes en la fundación los comparten. Bien, vamos a Girardot, ya está Francisca Quintero, parihueleando con vos. Francisca, en Girardot, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias al señor, viendo aquí el programa. Adelante. Porque me interesa, aunque me da como duro. Es que yo tengo un hijo de 42 años. Y apareció con Parkinson. Yo quiero saber que me digan dónde queda la fundación. Sí, doña Francisca. A ver, señor. Sí, doña Francisca Quintero en Girardota. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella quiere saber los datos de la fundación. ¿Dónde está la fundación? ¿Cuál es la dirección, teléfono para llamar, en fin? Bueno, nosotros nos reunimos los miércoles de 2 a 5 de la tarde en un salón social que nos presta el padre, la parroquia de Santa Gema, detrás de la parroquia de Santa Gema, en la calle, continúa, calle 33A, número 8181. Pueden comunicarse con Aide Mejía al 236-3936 y ahí se les da toda la información. No tiene que hacer inscripciones, pueden ir y allá se les recibirá en la fundación con los brazos abiertos. Repitamos esa dirección y el teléfono. Calle 33A, número 8181, detrás de la iglesia de Santa Gema. Es un salón social que nos presta el padre de la ¿teléfono? Iglesia. 236-3936. Ahí se comunican con Aide Mejía. Y Aide, un mensaje para doña Francisca que está angustiada en estos momentos y que necesita saber cómo puede enfrentar esta situación en estos momentos. Yo le voy a decir a doña Francisca que no se angustie, que es que no se acabó la vida ahí. A él solamente le cambian los hábitos de vida. Solamente tiene que caminar despacio, tiene que hacer las cosas de otra manera. Puede, pero no, pero sigue viviendo, sigue, con él va a vivir mucho tiempo, porque con el Parkinson no se muere uno, con ese no se, con eso vive mucho tiempo uno y con el Parkinson se muere uno, se muere de otra cosa, no de Parkinson, sino que tranquila, porque él aprende a manejar la situación, aprende a vestirse, aprende a comer, ahí no se le acabó la vida, que se relaje, que se tranquilice, que solamente le cambian los hábitos de vida. Muchísimas gracias, Aide. Bueno, un abrazo para doña Francisca y continuamos, Ligia. Cuéntenos qué pasó en el simposio que realizaron este sábado 21 de abril. ¿Cuáles fueron las conclusiones o qué le llamó la atención del simposio? Bueno, como estamos en el marco del mes del Parkinson, Fundalianza cada año hace un simposio, se llamaba Generalidades del Parkinson. Tuvo
muy gran, lo acogieron muy bien, teníamos un auditorio en la CIU, sede de investigaciones de la Universidad de Antioquia, para 200 personas, fueron 250 personas. Fue maravilloso, hubo un urólogo que les enseñó a los pacientes y a toda la comunidad cómo manejar los problemas de la orina, de los esfínteres, y fue la nutricionista, importantísimo, porque les enseñó unos tips muy buenos para la alimentación, para la forma de tomarse la medicina, sí, que con la alimentación, porque es que la proteína interfiere mucho con la medicina. Entonces, yo tengo que saber cuándo tomarme la medicina, si antes de almorzar, si después de almorzar, porque qué cantidad de proteína debo tomar, comer o no, para que no interfiera la proteína en la medicina. Entonces, no diga, ay, es que la medicina no me está sirviendo, es cómo me estoy tomando la medicina de acuerdo a mi alimentación. Hay pacientes que han suprimido mucho la proteína y se la comen como al final del día para pasar más activos en el día. Ligia, voy a pasar una llamada, pero ahorita usted me cuenta si podemos tener las memorias de este simposio. Voy a entonces entablar comunicación con el poblado, con Gustavo Yarse. Gustavo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes. Sí, señor, adelante. Creo que tiene el televisor con volumen, entonces necesitamos lo voy a reducir al mínimo. Totalmente, don Gustavo, para que nos comuniquemos solamente por el teléfono, ya. Por favor, muy amable, don Gustavo. Sí, cuéntenos, don Gustavo. A ver, yo soy un paciente de Parkinson. Sí, señor. Estoy afiliado a la fundación. Un saludo para Ligia Amparo y para Aide, mi bailarina favorita. Y solamente quería comentar esto. Primero, uno con el Parkinson no termina su vida, como decía Aide. Simplemente es una manera de vivir y una manera de enfrentar problemas. Pero yo quisiera hacer una alusión especial a la fundación, que es donde he encontrado unos hermanos verdaderos, donde yo me siento con todos en la misma situación, en la misma condición, porque todos tenemos lo mismo. Entonces, a las personas que quieran asistir a la fundación, allá los esperamos. Y a la señora Girardota, señora, si llorando se arreglara esta situación, yo le digo que ya la fundación estaría inundada. Con eso no se preocupe y vamos para adelante. Muchas gracias. A usted, don Gustavo, muchísimas gracias por sus palabras, porque no solo don Francisco está esperando esas palabras alentadoras, sino sé que muchísimas personas en Colombia lo están escuchando. Me gustó muchísimo una manera, esta enfermedad es una manera de vivir diferente y de enfrentar problemas. Don Gustavo, muchísimas gracias. ¿Tienen algo para decirle a don Gustavo? Gustavo es un paciente y un miembro muy importante de la fundación. Les cuento que él no llama a la Fundación Fundalianza, una fundación, sino el templo del movimiento, donde todos vamos a movernos al ritmo del Parkinson. Pero entonces todos le ponen su chispa a la enfermedad en la fundación y aprenden a vivir con ellos con mucha alegría. Don Luis, se nos acabó. Hay medicamentos que se pueda, es decir, a estas personas se tratan con medicamentos, ¿y qué efectos tiene eso? En el mundo hay aproximadamente más de 6 clases de medicamentos para el Parkinson, y cada paciente toma el medicamento que el neurólogo dice, porque todos los Parkinson son iguales, no todos los movimientos son iguales. Entonces, es muy importante ser medicado por el neurólogo. Actualmente existe una cirugía que hablaba Aide, que es un neuroestimulador que lo están colocando ya en Medellín. Hay neurólogos súper reconocidos que están haciendo esta cirugía con un gran éxito. Como toda cirugía tiene su riesgo, pero cuando tienen muy buena aceptación por el paciente, se les mejora gran la calidad de vida, pero no todos los pacientes son aptos para la cirugía, porque es un estudio de un grupo interdisciplinario que dice si puede o no ser apto para la cirugía.
Bien, llegamos al final. Señor. Ligia Amparo Vélez, fisioterapeuta, muchísimas gracias. Ligia Amparo Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parihueleando con Vos y gracias por ayudarle a las personas que tienen, que están en condición de Parkinson. Aide Mejía, fundadora de Funda Alianza y paciente de Parkinson, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parihueleando con Vos. A ustedes por invitarnos y tenernos aquí. Y por su actitud esperanzadora. Ay, sí, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y los esperamos en la fundación. Acuérdense que todos son bienvenidos en la fundación. Muchísimas gracias por este espacio tan importante. Bien, esto es Parihueleando con Vos. Nos volvemos a ver mañana 4 de la tarde aquí, en Telemedellín. Siempre con Vos.